Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? Hoy en este video, como ya lo vieron en la miniatura, les voy a mostrar un poquito de lo que fue el fin de semana y pues también les voy a mostrar que convivimos para el Día del Niño y a mí me tocó poner unos cupcakes y unas galletitas para los niños y esta fiesta pues la hicimos ahí en la casa de mi mamá y entonces aquí ya me puse a batir la crema y también a ponerle el colorante. Hice varios colores para los cupcakes, como son para niños pues me dije bueno voy a hacerlo de colores porque le iba a poner unas imágenes de así como de superhéroes, de distintas imágenes para niños que ya tenía ahí. Y pues dije, para que combinen todos los cupcakes, pues le voy a poner crema de colores para que así pues combinen todos, porque eran diferentes bonitos, diferentes imágenes respecto a niños, así como caricaturas y pues de todo lo que les gusta a los niños, imágenes llamativas para ellos. Entonces aquí, como pueden ver, me puse a hacer diferentes colores. Me puse a hacer azul, amarillo, morado, rojo y también creo que un poquito de verde también le puse. Y ahí, como pueden ver, estoy ya batiendo la crema y ahí ya ven, ahí está el verde. Sí, hice varios colores, entonces todos esos colores los pienso poner así como en una manga y hacer como rosetones para cada cupcake. En total hice como unos 66 cupcakes más o menos me salieron y estos son para el convivio que hicimos ahí en la casa de mi mamá, porque pues decidimos, bueno, más bien a mi hermana se le ocurrió la idea de festejarles a los niños, de rentarles una alberquita y pues pasar un tiempo agradable. Esto pues no siempre lo hacemos, pero hoy se nos ocurrió la idea, bueno, a mi hermana se le ocurrió la idea y me habló, me dijo que si le hacía un pastelito y yo le dije no, pues sabes qué, mejor te hago unos cupcakes. Y como esta semana tuve un pedido de galletas, pues también dije, bueno, también les voy a hacer unas galletitas. Ahí también pues hago más masa y les hago unas galletitas para regalarles a cada niño. Entonces aquí ya me puse a juntar las cremas y ya voy a empezar a decorar los cupcakes. Estos cupcakes son de sabor vainilla, los quise hacer todos del mismo sabor. Porque sí quería hacerlos también de chocolate, pero se me ocurrió hacerlos de vainilla para hacerlos más rápido, una manera más práctica de hacerlos. Y ahí ya, como pueden ver, lo estoy decorando con unos rosetones. A todos los cupcakes les voy a poner unos rosetones para ponerles las imágenes. Entonces los dejo con un poquito de este video para que vean cómo es que yo los decoro. Aquí les muestro una de las galletas que estuve haciendo. Las hice durante la noche porque pues el tiempo estaba encima de mí, porque tenía un pedido y pues tenía que hacer también estas galletitas. Y aquí, como pueden ver, estas que voy a hacer en este momento son las galletitas que tengo para entregar. Es un pedido que me salió este fin de semana para una clienta que pues ella siempre me encarga. Entonces pues ahí ya quiero decorar la cajita con papel picado y pues ahí tenía este papel de China y lo estoy cortando para hacer el papel picado para decorar la cajita galletera. Entonces aquí ya lo empiezo a
a expandir para que se esponje un poquito. Y ahí mismo voy a poner esas galletas. Esas galletas las voy a ir a entregar. Y ya que las entregue, ya de ahí me voy a pasar al convivio familiar. Y aquí ya empiezo a meter las galletas que voy a regalar en el convivio. Las estoy poniendo en bolsitas individuales. Cuando me encargan galletas, ya dependiendo cómo sea, si las quieren individual, las pongo así en una bolsita. O si también las quieren así como las otras que acomodé en la cajita, también así las entrego, ya dependiendo el gusto de cada quien. Y entonces aquí como las iba a regalar individualmente y como también las iba a poner pues en una mesita que iba a decorar un poco, pues las iba a poner así porque ahorita pues ya ven que hay mucha mosquita y todo eso, así que no quiero que se le arrimen los mosquitos. Y dije, las voy a poner en bolsita individual, así cada niño la agarra cuando quiera, pues pasa y agarra una galletita. Y ahí ya le estoy poniendo el curly, así es como yo las amarro con ese curly que ven. Le pongo a veces de diferentes colores o del que tenga, ahí tengo blanco y también que combine. Y bien amigas y amigos, pues ya estoy lista para ir a entregar el pedido de galletas y también para la fiesta que va a ser ahí en la casa de mi mamá. Les voy a mostrar un poquito del convivio y pues acompáñenme. Y también disculpen si hablo un poquito ronca, pero es que me estoy enfermando un poquito de la tos, como no sé, alguna infección. Y también el ruido de allá afuera porque pues mis vecinos están arreglando. Y pues nada, este es mi outfit de hoy. Nada, es un pantalón y una blusita y una bolsita. Y así nos vamos a ir. Hola, como pueden ver, hoy es otro día del último clip que les grabé, que fue cuando estaba ahí en la fiesta, en el convivio ahí en mi casa con mi familia. Y hoy les voy a llevar unos regalitos a las niñas. Y pues bueno, les voy a llevar unos regalitos por el día del niño. Entonces ahorita ya nada más me arreglo y voy a enseñarles algo que voy a hacer antes de irme y que es parte del regalo de pues de mis niñas, de mi sobrina. Es mi sobrina y mi hermana. Ahorita se los muestro. Y bueno, pues empezando la mañana con un cafecito porque pues uno sin café no funciona. Que tengan un buen día. Miren, esto es a lo que me refería cuando les dije que iba a hacer algo más para las niñas.
Bueno, para mi sobrina le voy a hacer dos vestiditos con estas telas que compré en Parisinas. Ya las venden así para hacerlo como un vestidito. Ya nada más le voy a coser y así va a quedar el vestido. Como a ella le gustan mucho los vestidos, pues se me ocurrió esta idea ahora que fui a Parisinas. Fui la semana pasada y vi estas telas y dije, le voy a hacer dos vestidos. Así que ahorita se las voy a coser rápido para, pues ya para irnos porque ya se me hizo tarde. Lo que voy a hacer primero es que lo voy a bastillar y después lo voy a cerrar y ya va a quedar un vestidito. No le voy a poner tirantes, ya si ella, si mi hermana me dice que pues se le baja o algo, entonces ya le pongo tirantes, pero así se me hace muy bonito, como muy fresco para ahora que vamos a ir a la playa, pues así lo puedo usar. Bueno, ya estoy lista para irme. Ya me arreglé, me cambié, me pinté. Este es mi outfit. Pues nada más me puse un vestido. Y ahorita ya me voy a entregarle los regalos a las niñas. Les voy a mostrar lo que les voy a regalar. Miren, como pueden ver, pues aquí tengo ya los dos vestiditos. Así quedaron. Estos son para mi sobrina, porque a ella le encantan los vestidos. Entonces, estos pues ya se los voy a doblar y se los voy a poner en estas bolsitas que ya tengo aquí. Le voy a estar poniendo los dos vestiditos, uno y el otro. Y a mi hermanita pequeña, le voy a estar poniendo esta gorra. Y estas liguitas, porque a ella le gusta mucho pues traer muchas liguitas. Entonces, a ella le gustan mucho las gorras. Entonces le voy a regalar esta que le compré. Es niña, pero a ella le gusta usar gorrita. Ya ves que. Ya ven que ahorita se anda usando que pues las niñas usen gorra. Voy a poner estas. Y les voy a poner estos dulces. Les voy a poner una paleta de corazón, un pelón. Les voy a poner estos bibis que son de dulce. Y les voy a poner estos chilitos. Son dulces que yo ya tenía ahí, pues dije, bueno, les voy a regalar unos dulces, un chupón, chupones, chicle bubaló. Y estas son cachetadas. Le voy a regalar dos cachetadas a cada una. Y bueno, pues así ya quedan las bolsitas llenas. Y ya le voy a poner aquí su papel. Y este va a ser mi regalo para ellas del Día del Niño. Espero y les gusten. Es poco o es algo sencillo, pero significativo. Porque pues la verdad las quiero mucho. Y pues esta es mi forma de demostrarles que las quiero. Y pues también por el día del niño, ¿verdad? A ver. Este es para ti. Y este es para ti. ¿Cómo se dice? Gracias. A ver, destápenlo ahí en el sillón. Pero voy a comer.
ir acá porque ahí está el lado, mira, está. No. A ver, déjalo. A ver si te gusta y si te queda. ¿Por qué ahorita los dulces? ¡Ey! Mira. A ver, vaciala, volteala toda la... ¡Tu chupete! Mira, voltea con tu tata, dime gracias, tata. A ver, ¿viste que era tu vestido? Mira. ¡Lo vestido! ¿Sí te gusta? A ver, mírate, no sé si te quedan. No, es que me voy a... Yo te los hice. ¿Sí te gusta? Para el mar. Así. Ah, ella está emocionada por los dulces. Mírate, sí. A ver, ¿y Chichi? Ay, Chichi. Una cachetada. Aparten los dulces, ¿eh? Porque luego se van a andar peleando. No, hay que tomar agua. ¡Oh, ay, chupete! Que más me pego. Dicen, más dulce, más agua. Ándale, vete. A ver si te queda. ¡Ay, otro, un chique! ¡Ay! ¡Un chique! ¿Un chique? ¡Wow! ¡Ay, cómo quedó la niña! A ver, da una vuelta. ¡Oh, my God! ¿Sí te gustó? Sí. ¿Le das manita arriba o no? Y bueno amigos, a mí me recibieron con este rico pozolillo y así mismo me despido. Muchas gracias por ver, suscríbanse y denle like. Bye.